Ortiz, who had been solid all game, oh, almost picking it off there was Farioli. La presión extra que empieza a jugar sobre el hincha, sobre el directivo, y eso a veces hace tomar decisiones. A lo mejor. ¿Va con quién? No se muestran en Blooming. Aparece Richard Espenhain. Espenhain la tiene ahí cerquita para Farel. De primera para Espenhain. Puede ser en esta, pero corta muy bien Morales. El anticipo le gana la posesión. La salida es de Bisterman. El rojo escarlata, el aviador que levanta vuelo en su casa. El anticipo. Interrumpe a la pasada y Inestrosa. Mucho tiempo. Intenta Quiroga. Atención, Alejandro, es Meleán, se viene Meleán. Meleán, el ex Oriente, ex La Paz, Fútbol Club. Ya me acordé, también equipo asignado. Esta gran promo, Paganar. Utiliza tu cuenta para realizar pagos y compras en cualquiera de nuestros comercios afiliados. Y recuerda, mientras más uses tu cuenta para pagar. Mention Diego Caña. Very productive career, to say the least, from his time at Tigricio la pisa, le está marcando también Osorio. El pase por el medio, está Morales, le va a pegar Morales, le pega Morales encima el horizontal. Por lo menos, se animó Morales. Sí, pero fíjate que había algunos movimientos parecían antinaturales, un poco forzados, producto tal vez de la falta de competencia, ¿no? Sí, sí. Para sacar, le llega a Osorio. Triunfa Encinas, saca Encinas. Joaquín la hace bien, en mitad de cancha pierde Terraza, la tiene ahora Sergio. Abierto por derecha está Ricardo Noir. Tenemos 10 minutos en el complemento. Pelota arriba, está jugando Osvaldo Blanco, sigue Blanco. Pierde la pelota, esta vez taco para Aldo Osorio. La pide, demanda, pasa en la mitad de la cancha Morales. Aún más al medio para Villarroel. Otra vez el argentino Morales. Está bien abierto como win derecho prácticamente. Ricky Áñez participa de una buena triangulación. Coimbra, infracción sobre Morales de Elkin Blanco. Es tiro libre para Wilterman, que en esta jugada para Erlan y José Sagredo para Ernesto Rojas. La pelota tiene Ramiro Vaca. Esta jugadita más, por favor, a producción. La tiene el Pochi. Ahora juega arriba. Atención para Ramiro Vallivian. Por ahora con derrota frente a Cera y con empate frente a Bolívar. La pelota la toma precisamente Rojo con Morales. Más arriba. Jugando con... A tiempo de Gilbert Álvarez, que acaba de también entrar al partido. Pelota para que la acomode Santos. Puede definir Santos. Centro atrás porque no le pegó directo, ¿no? Duro, seco, nos animó y queda pagando Holguín. Vamos con vos. Domingo Sánchez, Pablo, un apunte muy importante. Se guarda al sub-20 para el segundo tiempo. Tenemos en la banca de alternos a Cristian Bustamante y a Daniel Cabrera. Ah, qué buen detalle esto, ¿no? Esa jugada en el primer tiempo. Ahí está Osorio. Morales. Por la izquierda va Luis Rodríguez. A portería y así a falta de 11 minutos. Daniel Sandy le hace el favor a Blooming y coloca el... La aguanta Rodríguez, no encuentra a quién pasar el balón. Está muy marcado allí por Custiniano. Dejó la pelota al medio para Rodrigo Morales. Rodrigo Morales. Abría la cancha para Meleán. Conjunto de Wilstermann. Pelota arriba, este herido toma ya en su cancha. Arriba el pelotazo, rechaza Reyes. Vamos pensando el partido del partido, compañeros. Ahí, en salida para Wilstermann. Pelota que corre ahora Ramiro Vallía para encontrarla. Está Ramiro. El balón, ahí está, en pantalla Fernández. Se frena ante la marca limpia de Rodríguez. Juega al medio para Morales. Soltó bien el balón ahora. Abierto. Van a jugar Palestino Atlético Llaniense, Newell's Libertad, Lanús Gremio y La Equidad Aragua. Hasta ahora tres. ¿Nada más que estaba fuera de terreno de juego, por ejemplo? No sé, pero va fuera, te digo, por a instancias de que escucha el silbato, me parece. Y les... Va llegando al trotecito. Pochi Chávez, insiste el colombiano Osorio, interrumpe yendo al piso Román. Ahí se manda Moisés Villarroel. Hay tiro libre. Darles ahora. El primer tiempo en ese 5-4, ¿sabe cómo terminó, profe? 2-1. 2-1. Tengo mis dudas. Bueno,
Ahora vamos a ir al banco, al campo de juego. Minuto 51 entonces, cuando se cumplan los 45 minutos reglamentarios, se van a adicionar 6 por problemas que se registraron en las gradas. Maiwa. Ahí está Maiwa. Sigue Leandro. Darío Torrico. Enganchó Darío, pasó de largo Meleán. Sigue Darío Torrico y falta de Morales. No, señor. Para mí había un brazo extendido. Fer Rufino en la primera mitad. Bien, gracias por estar con nosotros, amigos. Pónganse cómodos que ya se juega el segundo tiempo entre Wilstermann 1, Blooming. Completa la fecha 11 frente al otro cochabambino Aurora. Pelota que rechaza Walter Rioja. La baja Sebastián Reyes. Se viene Joselito. Lo tomaba Morales, me parece. Atrás. Acabó central entonces Ortiz. La pelota es Fotocina. Este es Leiner Escalante. Ahí está el colombiano. Se apoya en Becamenga. No la pudo. ¿No? Dale, Pato, dale. Eso. La sacaba Garnica. Va a luchar Leiner Escalante. Se equivocó Maxi Ortiz en la salida. Ahí que tenía adentro. En este primer gol que tiene con asistencia para Royal Party. A ver, vamos a ver qué pasa. Se llama cuentas detalles. La tiene Pedro Siles. El anticipo intentaba recuperar pelota y lo hace muy bien. Se apoya Morales atrás para Sebastián Reyes. Sebastián Reyes. No podía Patito Rodríguez. La puntean hacia el medio para Argüello. Patito Rodríguez, Serginio. Morales. La pelota para Licio.